Buenas tardes, buenas tardes. Antes de empezar, la clase de ayer en sí no las he subido todavía, en sí en ninguna clase de las que di ayer. La puedo estar subiendo hasta hoy, voy a subir las dos de un solo. Eso por la porque me han preguntado y porque sí sé que se los tengo pendiente. Entonces, pero hoy se les voy a subir las dos de un solo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Entonces, en nuestra discusión de spline cúbicos que nos habíamos quedado, o que hemos empezado a ver la luz ya el día de ayer, pues nosotros teníamos esto. Teníamos que. Bueno, que prácticamente si nosotros teníamos ciertos momentos, entonces que si nosotros teníamos ciertos momentos, entonces podríamos y esos momentos cumplían una relación en particular, entonces nosotros podíamos encontrar el spline cúbico que interpola la data que nosotros queríamos interpolar. Entonces, la relación que se cumplía con los momentos era esta. Entonces, vamos a ver. Era esta. Mu sub i menos 1. Más 4 mu sub i. Más mu sub i más 1 igual a 6 sobre h cuadrado por y sub i más 1 menos 2 y sub i más y sub i menos 1. Y esto es para i igual a 2, así hasta n. Bien, entonces vamos a simplificar un poquito esto y vamos a llamar a todo esto, vamos a llamarle delta de Y sub i. Perdón, delta 2 de Y sub i. La razón de llamarle delta 2 es porque es casi como la fórmula de segunda derivada. Entonces, más o menos esa es la razón detrás de llamarlo delta 2. Pero en sí el objetivo es reducir esto. Y pues realmente aquí tenemos un sistema de ecuaciones donde los incógnitas en este sistema de ecuaciones. Las incógnitas. Son mu sub 2, mu sub 3, así hasta mu sub n. El mu sub 1 y el mu sub n más 1 no son incógnitas, dependiendo del tipo de spline que nosotros queremos hacer para nuestra data, los conocemos. Si son splines sujetos, ya tenemos la información. Si son splines naturales, ya sabemos que en la segunda derivada. Así que realmente estas son las incógnitas. Entonces vamos a plantear un sistema matricial a partir de estas, a partir de estas ecuaciones de acá arriba. Entonces, en este caso, pues voy a hacerlo extensamente, es decir, voy a tomar este sistema de ecuaciones así que tiene estos índices i, desde 2 hasta n, los voy a expandir y voy a mostrar la construcción del sistema matricial. Y digo esta vez porque van a haber otras situaciones en las que solo viendo estas de aquí, vamos a construir directamente el sistema matricial solo teniendo esto. Entonces, vamos a ver. La primera ecuación debe de ser para i igual a 2. Entonces tendríamos mu sub 1 más 4 mu sub 2
más mu sub 3, y esto daría igual a 6 sobre h cuadrado, delta 2, o si delta 2, y. De ahí, esa es la ecuación para i igual a 2. Para i igual a 3 tendríamos mu sub 2 más 4 mu sub 3 más mu sub 4. Y perdón, aquí no sería delta i, sino delta 2. Y aquí sería 6 sobre h cuadrado, delta 2, y3. Y voy a hacer uno más, y antes de pasar abajo, sería con i igual a 4, sería mu 3 más 4, mu 4 más mu 5. Y esto sería igual a 6 sobre h cuadrado, delta 2 de y4. Y así, sucesivamente, hasta llegar a la penúltima, que la penúltima ecuación sería con i igual a n menos 1. Entonces tendríamos mu sub n menos 1 más 4 mu sub n más mu sub n más 1 igual a 6 h cuadrado. A ver, permítanme. No, esta es la última ya, de hecho. Estoy anticipándome un poquito. La penúltima era mu sub n menos 2 más 4 mu sub n menos 1 más mu sub n igual a 6 sobre h cuadrado, delta 2 de y, n menos 1. Y ahora sí, la última ecuación sería mu sub n más 1 más 4 mu sub n, perdón, que era n menos 1, más mu sub n más 1. Y daría esto, 6 sobre h cuadrado, delta 2 de y n. Y aquí, más o menos, salvo por esta división aquí, pero intenté que las variables quedaran cada una debajo de la que corresponde. Entonces, de aquí nosotros podemos armar un sistema de ecuaciones, perdón, una matriz de coeficientes, pero antes de eso, necesitamos dejar solo en el lado izquierdo los que son variables. Entonces, este término de aquí y este no son variables, son conocidos, así que vamos a trasladarlos al lado derecho. Entonces vamos a quitarlos de este lado de la igualdad y vamos a ponerlos aquí. Mu sub 1 y a este también. Menos mu sub n más 1. Y eso ya me permite colocar más ordenadamente esto. Así. Entonces, esto ya me permite formar un sistema o un sistema matricial de esta forma. Esta matriz, en la primera variable, bueno, primero voy a construir mejor el vector de variables, que sería mu 2, mu 3, mu 4, mu sub n menos 1 y mu sub n, que es la última variable. Y basado en esto voy a construir la matriz. Mu sub 2 tiene de coeficientes 4 en la primera ecuación, a 1 en la segunda y 0 en las demás. Mu sub 3 tiene como coeficiente a 1 en la primera ecuación, a 4 en la segunda, a 1 en la tercera y en las demás serían ceros hasta el final. Luego mu sub 4 lleva coeficiente 0, 1 y 4. Abajo iría un 1, pero ya sabemos cómo va abajo. Y en las últimas sería 0. El punto es que sabemos que en los coeficientes van a ir 4 unos y que la estructura va a ser 1, 4, 1 y luego ceros. 1, 4, 1 y luego ceros en todas, excepto en la primera, porque el primer 1 en sí no aparece en la matriz. Y en la última también.
Y va a ser lo mismo con las demás. Entonces, las últimas dos ecuaciones van a verse así. Vamos a ver. Es en la última fila iría 1 y 4. En la penúltima, o bueno, mejor así, 0, 1 y 4. Luego en la de arriba iría 1, 4, 1. Y así. Luego aquí irían así, 0, 0 y 0. Cero aquí. Y déjenme hacer particularmente diferentes o poner de otro color, mejor dicho, estas tres diagonales de aquí porque son nuestro principal interés. Prácticamente tenemos la diagonal principal aquí, que está con los cuatros. Toda esta, la diagonal de cuatros es la principal, aquí. De ahí tenemos una diagonal por encima de la diagonal principal, que se conoce como superdiagonal. Y abajo tenemos otra diagonal por debajo de la principal. Entonces, esa se llama la primera subdiagonal. Y en este caso también está llena de unos. Ok. Entonces, la razón por la cual marqué esas tres diagonales con otro color es porque ustedes pueden notar que todo número que está fuera de tres diagonales, una matriz tiene esa estructura de que solo en la diagonal principal, en la primera superdiagonal y en la primera subdiagonal tienen valores distintos de cero y en todos los demás hay cero. Ese tipo de matriz se le conoce como matriz tridiagonal. Realmente la definición de matriz tridiagonal aparece en el capítulo 1, que era para que lo fuéramos leyendo, ¿verdad? Pero igual lo dejamos aquí en claro. Entonces, esta es una matriz tridiagonal. El nombre explica bastante a qué es una matriz tridiagonal. Es una matriz con tres diagonales. De ahí todo lo demás es cero. Ok, y esto va a ser igual al vector de términos independientes, que es 6 sobre h cuadrado. Delta 2y2 menos mi 1, 6 sobre h cuadrado, delta 2 sobre y3, 6 sobre h cuadrado, delta 2 de y4, y así hasta el penúltimo que es 6 sobre h cuadrado, delta 2 de yn menos 1, y el último que es 6 entre h cuadrado, delta 2 de yn menos mu sub n más 1. Aquí voy a poner un asterisco porque aquí hay que corregir lo del libro. Esa es una pequeña errata que tiene el libro. Y es que en el libro, esto 6 sobre h cuadrado aparece aquí afuera. Pero ese es un error porque el 6 sobre h cuadrado no multiplica a estos mu. Pero en el libro aparece como si lo multiplicara. Entonces, le pongo este asterisco aquí para que ustedes sepan que al leer el libro está ese pequeño error ahí. Y que sepan y estén conscientes de que si hay una diferencia, ya se sopesó y ya se explicó cuál era la correcta. Ok, entonces, tenemos este sistema matricial. Realmente hemos pasado existencia de spline cúbicos a resolver un problema de la forma AX igual a B. Y eso es álgebra lineal numérica en su excelencia.
pasar de un problema que se mira muy alejado de ser algo de álgebra lineal, y cuando uno menos se lo espera, aparece este AX igual a B, y ya uno está en álgebra lineal numérica antes de habérselo esperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en este sistema? Es decir, ¿para qué llegamos aquí? Pues la razón está en que nosotros queremos saber si este sistema de ecuaciones tiene solución, si siempre tiene solución, si algunas veces tiene solución, y en caso de que tenga solución y que siempre lo tenga, habría que demostrarlo para estar seguro de. Porque al final de cuentas, nuestro objetivo es que si nosotros siempre podemos encontrar los valores desconocidos de los momentos en términos de estos valores de aquí, entonces realmente el spline cúbico siempre va a existir. Porque para el spline cúbico usted solamente le dan la data. Le dan los X y los Y. Nada más. No le andan diciendo, no le andan diciendo cuál es el valor de la segunda derivada de los splines. Solamente en los extremos. Entonces, ¿ok? Realmente, si nosotros podemos encontrar los valores desconocidos de esto, siempre va a haber spline. Entonces, no estamos estudiando splines cúbicos porque sean especialmente maravillosos como tal, aunque son bastante útiles, pero no es porque sean la gran cosa. Estamos estudiándolos porque todo este contexto de los spline cúbicos nos ha ayudado a poder repasar algunas cositas sobre spline cúbicos y sobre todo porque nos permite introducir la siguiente definición. Y es la definición de matriz estrictamente diagonal dominante. O también podría traducirse como una matriz con dominancia diagonal estricta. Entonces, bueno, ¿qué es una matriz estrictamente diagonal dominante? Antes de escribirlo en símbolos, es una matriz en la cual la entrada de la diagonal en módulo, digo en módulo porque vamos a permitir la definición para complejos, el módulo de la entrada de la diagonal principal es mayor que la suma de los módulos del resto de los elementos en la fila. Es decir, usted toma los valores absolutos o los módulos de toda la fila, exceptuando la diagonal principal, y toda esa suma tiene que ser menor que esta entrada de la diagonal en módulo. Si eso se cumple, la matriz tiene una estructura estrictamente diagonal dominante, y pues si no se cumple, ya vamos a ir viendo después. Entonces, eso es la idea. En resumen, las otras entradas. Recordando que todas esas sumas y la entrada van a estar ahora en símbolos. La matriz A de CN por N, que vamos a permitir que la expresemos de esta forma, A sub i j. Eso de la notación, porque después vamos a ocuparlos, tener las entradas así. Entradas complejas de n por n es. Esa matriz es estrictamente diagonal dominante. La entrada II en módulo es mayor estricta que la suma de los J. Voy a ponerlo así. La suma de los J de A sub i j para i desde 1
hasta N, pero con aquí con J distinto de I. En otras palabras, aquí sumamos todas los módulos de las entradas de una misma fila. Digo de una misma fila porque aquí estoy dejando fija la fila. La I se mantiene estática, solo voy variando entre columnas. Entonces, la suma es a lo largo de toda la fila de la matriz A, la fila I, exceptuando la II, que es la de la diagonal. Y claro, eso tiene sentido porque si lo dejamos, claramente esto va a ser falso. De hecho, es imposible que fuese verdadero, porque este término sería parte de la suma. Así que la magia está en quitarlo de ahí. Entonces, la matriz, si el módulo de la entrada de la diagonal principal es mayor que la suma de los módulos del resto de las entradas en esa misma fila. Y eso tiene que cumplirse en todas las filas. Ahora, esta, por cierto, si lo quieren revisar, es la definición 2.2. Y la razón de ser de la palabra estrictamente, en el nombre de matriz estrictamente diagonal dominante, es porque la desigualdad aquí es estricta. Hay otro concepto que es matriz diagonal dominante, en la cual pues esta desigualdad aparece con un igual. En ese caso, pues simplemente se dice matriz diagonal dominante. Pero aquí los tratamos por separado principalmente porque el teorema que vamos a demostrar ahora acerca de matrices diagonal dominante es ligeramente distinto o cambia, mejor dicho, si la dominancia diagonal no es estricta. Entonces ahí cambia un poquito. Entonces, pero vamos a ver el teorema 2.2. Ahora, pero ¿por qué vamos a ver un teorema acerca de estas matrices estrictamente diagonal dominantes? Es porque esta matriz, la matriz tridiagonal que nos surgió del problema ¿cómo se llama? De Sprung cúbicos, es estrictamente diagonal dominante. La entrada de las diagonales siempre es 4. Y ustedes pueden verificar fila por fila que la suma de las entradas que no son en la diagonal principal es 1 en el caso de la primera y última fila y es 2 en todas las demás. Entonces es una matriz estrictamente diagonal dominante y se le va a poder aplicar este teorema que vamos a enunciar y posteriormente demostrar. Entonces, el teorema dice que una matriz estrictamente diagonal dominante es no singular. ¿Qué quiere decir que es no singular? Bueno, si hicieron caso cuando les dije que leyeran el capítulo 1, no singular significa que la matriz es invertible, en primer lugar, y además, bueno, de hecho, la definición de ser no singular significa que la única solución de este sistema de ecuaciones donde esté un cero es esta. Pero eso resulta ser equivalente a ser invertible. Así que por eso en la práctica se suele decir no singular como otro nombre de decir no invertible. Perdón. Lo mismo que ser invertible, pero estrictamente según la definición, no singular es que la única solución de esto es esto de aquí. Eso es ser no singular. Si A es una matriz de entradas complejas de n por n, y si esta matriz es estrictamente diagonal dominante, entonces la solución del sistema es decir, la solución de AX igual a B
Aquí AX igual a B, pues el B puede ser cualquiera. La solución de AX igual a B está acotada como sigue. Entonces, con está acotada, pues prácticamente lo que quiere decir es esto, que el máximo para i entre 1 y n del módulo de x y, recuerden que estamos en los complejos aquí, así que todo esto son módulos, el máximo de los módulos de las entradas de x es menor o igual que el máximo para i entre 1 y n de estos números, p sub i, el módulo, dividido entre sigma sub i. ¿Y ese sigma sub i quién es? Ahorita lo vemos. ¿Dónde sigma sub i se define? Por eso aparece aquí con dos puntos. Se define, o mejor dicho, por definición, es igual a sub i menos la suma para j distinto de i de a sub ij en módulo. En otras palabras, en una matriz estrictamente diagonal dominante, este sigma sub i es la diferencia entre el elemento de la diagonal principal en módulo menos la suma de todos los módulos de las entradas en el resto de la fila. Otras palabras, una matriz estrictamente diagonal dominante cumple esto siempre. Y este sigma sub i no es otra cosa que la resta de ver qué tanto sobrepasa el a sub i al resto a la suma del resto de las entradas. Por eso aquí necesitamos que la dominancia sea estricta, porque si esta desigualdad no fuese estricta, si permitiese un igual, esto podría ser cero. Y si pudiese ser cero, esto podría ser cero en un denominador. Y pues eso lo que haría es simplemente de que esta relación ya no tuviese sentido. Entonces, por eso aquí precisamos de dominancia diagonal estricta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que si la matriz es estrictamente diagonal dominante, realmente sabemos que no vamos a encontrar una solución de tal manera que una de las entradas sea exageradamente enorme. Y eso en cuestiones numéricas es bastante, hay que tenerle bastante cuidado. Cuando uno trabaja con cuestiones numéricas, no puede darse el lujo de que sus soluciones exploten. Es decir, que por decir de esta forma, la entrada 1, 1 es 1, la segunda entrada es 2, la tercera entrada es menos 1, la otra es 4, la otra es menos 3, la otra es 5, la otra es 1 y así. Y luego que la última entrada sea 24.327. En comparación, la última está exageradamente grande respecto a las primeras. Entonces, eso es algo que numéricamente nunca se desea, pero lo interesante es que si esta matriz A es estrictamente diagonal dominante, puedo saber qué tan grandes van a ser esas soluciones. Es decir, si las cantidades de esta forma, por decirlo así, la más grande es 10, entonces yo ya sé que el módulo de todas mis entradas de la solución no van a ser más grandes que 10. Ya saber eso es, como por decirlo así, saber a qué uno se enfrenta. Entonces uno sabe qué esperar. ¿Ok? Entonces este resulta un potencial numérico bastante grande, sobre todo para saber qué es lo que uno espera al momento de resolver una ecuación de este tipo. Pero entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Y la razón de demostrarlo ahí es porque hay varias cosas aquí que se utilizan repetidamente, sobre todo en análisis matemático, y pues es saludable que
si no han llevado la clase, por lo menos alguna que vez, o algunos trucos que allá son el pan de cada día. Entonces, por lo menos pueden decir, ah, sí, eso lo miré una vez. Ok, entonces, vamos a ver. He notado yo que cada vez que un teorema tiene esta parte de más aún, usualmente la orientación de la demostración es más al tipo, bueno, voy a demostrar la parte que dice más aún, porque eso es todavía más grande, y cuando lo tenga demostrado, voy a poder demostrarlo primero. Entonces, lo cual tiene bastante sentido si lo pensamos así. Pero vamos a, entonces a demostrar primero esto de acá abajo, esta relación, y cuando lo tengamos vamos a concluir de que la matriz estrictamente diagonal dominante es no singular. Entonces, tomemos K, o tomemos un entero K, tal que X sub K sea el que, o sea, tal que es el máximo para I entre 1 y N de los X y en módulo. A ver, perdón, que falta un módulo aquí. En otras palabras, tenemos una cantidad. Tiene que ser el más grande. Entonces aquí lo que está. Puede ser que haya más de uno, entonces en ese caso tomamos cualquiera, pero voy a llamarle K. Okay. A ver. Licenciado, creo que le está distorsionando el micrófono de nuevo. Ok, pero vamos a ver. Ahorita no, justo ahorita no estaba hablando, pero vamos a ver. Lo raro es que solo pasa en esta clase, porque las otras no me han dicho nada de momento. Pero ahorita sigo hablando para que me digan si sigue igual o si está mejor. De momento se le escucha, pero en lo que dio la explicación aquí del X sub K fue que se empezó a Ok. distorsionar todo. Ok. Bueno, entonces, no solo les está diciendo que si tienen una cantidad finita de términos, alguno tiene que ser el máximo, así que el XK vamos a tomarlo o vamos a llamar con el índice K a ese que va a ser el más grande. Si alguno de estos tiene que ser el más grande, simplemente pongámosle de índice K para podernos referir a él. Y si hay varios, pues solamente tomamos cualquiera de esos. Entonces, la razón de tomar ese índice es que ahora vamos a notar lo siguiente. Notemos que P sub K, el módulo, es igual a esto. El B sub K lo vamos a expresar como término de este producto. Entonces, esta parte sobre todo es de vectores. Si yo quiero el elemento K de B, entonces tomo la fila K de A y lo multiplico por todo el vector X. Entonces, esto sería de esta forma. La sumatoria de J igual 1 hasta n de A sub K J por X sub J. Este es el producto punto de la fila K de A y todo el vector X. Entonces, convenientemente aquí voy a separar el término K, K, que estaría multiplicado por el X sub K del resto de la sumatoria. Entonces aquí ya la sumatoria iría desde 1 hasta n, pero sin el término K. Así que mejor voy a escribirlo aquí.
J distinto de K, A sub KJ, XJ. Y aquí pues vamos a hacer un pequeño paso que es de lo que hay que revisar con cuidado en algún momento de nuestra formación en matemáticas. Y es que esto es mayor o igual que A sub K coma K, X sub K, más el valor absoluto, perdón, menos el valor absoluto de la sumatoria J distinto de K de A sub KJ XJ. Entonces aquí la situación está en que hay que justificar el por qué esto ocurre. Entonces, dependiendo más que todo de lo que uno haya trabajado, esto puede verse o puede resultar sacado debajo de la manga. Entonces, vamos a desarrollar aquí rápidamente lo que justifica este paso que hicimos ahí. Entonces, existe algo que se llama desigualdad triangular o desigualdad del triángulo. Esa dice que la suma en valor absoluto de x más y es menor o igual que la suma de x más de valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Lo mismo sucede si es con módulos y también con otro tipo de operaciones como normas. Entonces, bueno, tenemos esta desigualdad del triángulo. Entonces resulta que si yo aplico la desigualdad del triángulo de esta forma, yo tengo x aquí. Y como tengo aquí x, x menos y más y. Esto ya no es la de arriba, es otro valor absoluto aparte. Tengo el valor absoluto de x, mejor así, para hacerlo más claro. Valor absoluto de x, yo le puedo sumar y restar y así. Y luego puedo agrupar convenientemente el x con y el y aparte, y aplicar desigualdad triangular. Y esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de x menos y más el valor absoluto de y. Entonces, si yo paso a restar el valor absoluto de y, me queda que el valor absoluto de x menos el valor absoluto de y es menor o igual que el valor absoluto de x menos y. Y si le doy la vuelta a esto, tengo que el valor absoluto de x menos y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Vamos a ver, está menos el valor absoluto de y, pero permítanme que solo hay un pequeño problemita y en sí está bien lo que había hecho, solo que para que esté exactamente como en el problema, voy a agrupar el x con el más y el menos y ponerlo aquí aparte. Entonces todos estos son más y el único cambio que vamos a hacer es aquí. Es que va a ser valor absoluto de menos y. Pero ya sabemos que el valor absoluto va a absorber este negativo, así que de ahí en adelante lo quito. Entonces ahí está. Tengo que el valor absoluto de x más y es mayor o igual que el valor absoluto de x menos el valor absoluto de y. Entonces eso fue lo que se aplicó. En este caso, esto es x y todo esto es y. Y ahí está. Y con eso se justifica ese paso. Y resulta que ahora esto es que está aquí es al mismo tiempo mayor o igual que el valor absoluto de A sub KK, valor absoluto de X. Eso solamente separamos ahí. Pero la razón de la desigualdad está aquí. Y es que la sumatoria va a salir.
Okay, entonces, este paso también se justifica como una generalización de la desigualdad del triángulo que voy a mostrar acá. Entonces, si usted tiene varios términos sumándose, así como x1 más x2 hasta xn, eso usted lo puede escribir como el valor absoluto de la sumatoria de los xn. Voy a obviar los índices para evitar sobrellenar los apuntes aquí. Entonces, perdón, xn no, sería un xj. Y la sumatoria en j. Entonces, si le aplicamos la desigualdad del triángulo, esto sería menor o igual que x1, valor absoluto, más x2, y así hasta el valor absoluto de xn. Pero esto se puede escribir como la sumatoria del valor absoluto de xj para la j de entre 1 y n. Así que nos quedamos en sí con esto y con esto. Y así el resultado sería que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de valores absolutos. Ok, entonces yo aquí tengo el valor absoluto de una suma y lo que acabamos de desarrollar me dice que es menor, pero ¿por qué aquí estoy diciendo que es mayor entonces? Mayor porque está precedido de un signo negativo. Entonces la lógica es esta. Yo tengo aquí un número y le estoy restando otro número. Resulta que este tercer número de aquí es más grande que el segundo. Entonces, analicemos la lógica. Tengo un número original y le resto otro número. Luego tomo el primer número de nuevo y le resto otro más grande. ¿Cuál va a ser mayor? Pues el primero al que le había restado una cantidad más pequeña. ¿Explico? Entonces, es como que tenía aquí X, Y y este es un Z. Y resulta que el Z es más grande que Y. Entonces, X menos Y va a ser más grande que X menos Z porque Z es más grande. Estoy restando más. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Y eso no es todo. Ahora viene otro truco acá. Este solo lo copio. Y ahora voy a sacar aquí de factor. Bueno, perdón, aquí no es XK, es XJ. Y voy a sacar XK de aquí. J distinto de K a sub KJ. Pero aquí hay que hablar un poquito. ¿Por qué yo de aquí, de estos XJ, que son cada uno distintos y dependen del índice de sumatoria aquí, por qué yo estoy sacando este XK? Bueno, realmente estaría como saltándome un pasito antes de eso. Así que vamos a hacerlo mejor con todos los pasos. La sumatoria para los j distinto de k a sub kj y resulta que este x sub j por lo que tenemos aquí arriba xk es más grande que todos los x. Estoy ignorando la palabra valor absoluto para que no sea tan trabado decirlo, pero el xk es el más grande de todos los X. Todos los X y. Ahí aquí estoy incluyendo el XK. El XK es el más grande. Es mayor que todos los demás. Por lo menos es mayor o igual. Ahora, ¿qué sucede? Yo aquí tengo XJ. Siempre en el mismo rango desde 1 hasta N. Entonces, resulta que, como son XJ, que están entre 1 y N, están contenidos en esta cuenta de aquí. Así que yo sé, estoy seguro que el XK es más grande o por lo menos es mayor o igual que todos ellos. Entonces,
Si yo cambio este factor de aquí por algo que es más grande, estoy haciendo más grande z. Y si estoy haciendo más grande z, el número resultante va a ser más pequeño porque estoy aumentando el número que estoy restando. ¿Estamos? Entonces, por eso es que el signo queda menor o igual, porque estoy aumentando este factor de las sumas que están aquí. Estoy aumentándolos. Y entonces este número z es mayor. ¿Para qué hago eso? Bueno, ahora el x, los x ya no depende de j, así que lo puedo sacar de la sumatoria y de hecho puedo sacarlo de factor común, valor absoluto de xk, y me queda a sub k en valor absoluto menos la sumatoria de los j distinto de k de a sub kj. Ah, ok, pero eso lo hemos visto en algún lado, ¿verdad? Es justo esto de aquí. Es sigma sub k. Note que el hecho de que la matriz sea estrictamente diagonal dominante no solo me garantiza de que esto no va a ser cero, de hecho me garantiza de que esto va a ser positivo. Porque si yo paso a restar esto acá, va a quedar mayor estrictamente que cero. Pero uniendo extremos, antes de pasar a eso, uniendo extremos, yo partí aquí con el b sub k. Y llegué a x sub k por sigma sub k. Y la línea de, y la secuencia fue igual, igual, mayor igual, mayor igual, mayor igual, igual o igual. Así que nuestra conclusión b sub k es mayor o igual que valor absoluto de x sub k entre sigma sub k, perdón, por sigma sub k. Y como A es estrictamente diagonal dominante, dominante, A es mayor, perdón, sigma sub k es mayor que cero. ¿Para qué quiero afirmar eso? Para mandarlo a dividir sin que me cambie el orden de la desigualdad. Entonces, B sub k entre sigma sub k es mayor o igual que el valor absoluto de x sub k. ¿Y para qué quiero mandarlo a dividir el sigma sub k? Es porque justo esa forma tiene esto de aquí. Que por cierto, aquí me estoy comiendo desde aquí el módulo. Pero no hemos terminado del todo, porque aquí no solamente era comparar el x sub k con el b sub k, sino los máximos. ¿Okay? Pero resulta que este módulo de x sub k es exactamente igual al máximo de los xy. Entonces eso podemos reemplazarlo ya. Ya tenemos uno de los dos máximos. Ahora resulta que todavía nos hace falta concluir de que el máximo, este de aquí ya está, pero estoy diciendo que es menor o igual que uno de estos, del B sub K entre sigma sub K. Pero este argumento, que también se suele utilizar algunas veces en análisis matemático, es, ok, este K es un número entre 1 y n. Entonces, resulta que, a ver, pero como B sub K en módulo, sí, perdón, este abajo no es módulo, este número tiene que ser menor o igual que el máximo para i entre 1 y n de estas cantidades, perdón, aquí,
Ese número tiene que ser menor o igual que eso. ¿Por qué? Simple y sencillamente, este número está contado aquí. El k es un número de entre 1 y n. Así que este término es uno de los que estamos contando aquí. Así que ya sea que este número sea el más grande de todos, o sea que no, esto definitivamente es menor o igual que el máximo de estos. Entonces, como esto ocurre, nosotros tenemos que el máximo para i entre 1 y n de los xi, eso es igual a xk, pero eso es menor o igual que el valor absoluto de b sub k entre sigma sub k, y esto al mismo tiempo es menor o igual que el máximo para i entre 1 y n del módulo de b sub i entre sigma sub i. Y esto ya demuestra la primera parte. Esto ya demuestra esta igualdad, esta desigualdad. Está. Máximo de los xi menor o igual que el máximo de los b sub i entre sigma sub i. Ahora, ¿qué falta? Falta comprobar que la matriz A, o la matriz estrictamente diagonal dominante, es no singular. Y como les dije, no singular, la definición es esto, que la única solución de AX igual a 0 sea X igual a 0. Y vean qué elegantemente sale esa conclusión a partir de lo que hicimos. Entonces, considere finalmente el sistema AX igual a 0. En este caso, B sub i es igual a 0 para toda i, desde 1 hasta n. Entonces, el máximo para i entre 1 y n del módulo de B sub i entre sigma sub i es 0. ¿Por qué? Simple y sencillamente todos los B sub i, que son los numeradores, son 0. Así que estoy sacando el máximo de un grupo de n ceros. Y esos n ceros, el máximo es 0. Por lo que el máximo para i entre 1 y n del módulo de xi es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Si aquí estoy diciendo que es menor. Ah, bueno, pues porque está en módulo. Y un módulo sabemos que es mayor o igual que 0. Entonces, es esa. Prácticamente lo que está sucediendo es esto. Si yo tengo que un número es menor o igual que 0, perdón, mayor o igual que 0, así lo voy a poner. Pero por otro lado, estoy demostrando que es menor o igual que 0. Entonces, la única posibilidad es que sea 0, ¿verdad? Ahora, estoy diciendo aquí que en módulo, el más grande de los x, módulo, es 0. ¿Pero eso qué quiere decir? Que todos los xi son iguales a 0. Porque un módulo o un valor absoluto siempre es positivo, tal como les decía aquí. Y si el más grande es 0, pues entonces todos tienen que ser 0. Ahora, ¿qué sucede? Esta última igualdad solo significa que el vector x es igual a 0. Por tanto, A es no singular. En otras palabras, para concluir lo del día de hoy,
este sistemita de aquí arriba, solo por el hecho de ser estrictamente diagonal dominante, siempre va a tener solución. Así que el problema de ¿cómo se llama? De spline, siempre tiene solución, porque siempre vamos a requerir que se cumpla esto, y esta matriz es estrictamente diagonal dominante. Ahora, haciendo un poquito de memoria, ¿por qué tiene que ser esta la, ¿por qué tiene que ser necesariamente esta la ecuación? Estaba la continuidad en la primera derivada. Se puede. Y resulta que casualmente eso que se requería es suficiente para que siempre exista un spline cúbico. Ahora solo resta una pregunta: ¿será único? ¿Será que solo hay un spline cúbico? La respuesta es que sí, solamente hay uno. El argumento es bastante rápido, no vale. Ok. Bueno, no sé exactamente dónde se escuchó cortado ahorita. Lid fue cuando Sí. explicó sobre la matriz que era estrictamente diagonal dominante. Ah, oh, ok. Bueno, así repitiéndolo un poco, voy a intentar conseguir mejor un micrófono porque estoy directamente con los audífonos, pero voy a ver si consigo un micrófono para que no haya ese tipo de problema en estos días. Pero les estaba comentando que esta matriz que es. Y solo por el hecho de ser estrictamente diagonal dominante, y automáticamente tenemos garantizada la existencia de spline cúbicos, porque esta matriz surge de estas relaciones de aquí. Y estas relaciones son las únicas que, o mejor dicho, eran las necesarias para construir el spline cúbico, porque eran las que nos garantizaba la continuidad de la primera derivada. Entonces, eso prácticamente hace ya encajar todo, porque si esta era la única relación que necesitábamos para que la continuidad en la primera derivada, y encima eso hace que la matriz sea estrictamente diagonal dominante, y por lo tanto, por este teorema, siempre se pueda construir un spline cúbico, entonces, entonces más que perfecto. Todo se dio de la mejor forma posible. No se podía pedir más. Y ya por último, eso les comentaba de que restaría la pregunta de si solamente hay un spline cúbico. La respuesta es que sí. Y el argumento es bastante corto. De hecho, no vale mucho la pena revisarlo en clase, pero lo pueden leer en la página 33. Está en un parrafito ahí en la página 33, por si lo quieren leer. Página 33 del libro. Y bueno, el resto lo voy a terminar de decir también por el grupo de Telegram, pero vamos a tener que reunirnos mañana por el pequeño contratiempo del lunes, sobre todo porque quiero que hagamos unos ejercicios prácticos, porque les voy a enseñar cómo construir una factorización para matrices tridiagonales, así como esta, y vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Eso lo voy a repetir por el grupo, pero ustedes que están aquí, pues ya están sabidos. Creo que siempre sería la misma hora de clase. Y sí, yo le subo hoy los videos de las clases y estas pizarras, así de forma ordenada, como siempre. La de ayer y la de hoy ahora. Entonces, ok, y así vamos a quedar. Así que tengan feliz tarde y nos veremos mañana un ratito. Feliz tarde, Lee. Listo, Lee, feliz tarde. Gracias.
Correcto. Y las de ecuaciones, todo lo voy a hacer ahorita.